Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Seven Days to Die, en el que estamos en una cueva muy cerquita de casa. Una cuevecita que me he encontrado yo por aquí. Y hay que ser sincero. Tengo que ponerlo. ¿Dónde vas tú? Vale. Venga, yo salto y puedo escapar. Bien. Aquí es un boquete, ¿verdad? Hay que ser honesto. Alguna vez tendría que pasar. Y es que. Tengo que ponerme a pilar. Os voy a enseñar más o menos los adelantos armamentísticos que voy a tener, pero primero debo de picar todo esto. La cueva, explorarla, sí, se va a explorar. Pero si queremos tener toda la base rodeada con temas de Metal Thrashing, creo que era. Hay, es necesario, digo ese hay con mayúscula, que coger muchos materiales. Y esta cueva parece que los tiene. Y ya en la entrada. Espero no sepultarme ni nada por el estilo. La verdad que es que hace falta muchísimo, muchísimo mineral. Muchísimo. Una cosa horrorosa. Y aparte estamos cogiendo plomo también. Un poquito de plomo, un poquito de hierro. Un poquito de todo. Yo no tenía aquí una pala. No, no la tengo. Parece que la he dejado en la base. Que soy cada día más tonto. Bueno, la cuestión es la siguiente. El Metal Thrashing es básico. Sí, vale. Si alguna vez queremos también upgradear todo el tema de, de los pinchos, también esto hay que hacerlo. Si no, ya en algún momento habrá que hacerlo. Y mejor antes que después. También podemos conseguir aquí bastante. Potasio, potasio básico para hacernos la pólvora, plomo, porque necesitamos. La única arma decente que tenemos aquí ahora mismo es la escopeta, es la que vamos a usar para defendernos ahora el día 14. Así que tenemos que hacernos pólvora a tope para hacer los cartuchos de la escopeta. Venga, venga, no pasa nada. Ya con este pico todo es mucho más fácil también, ¿vale? Cuestito, voy a picar. Conseguimos un pico ya un poquito mejor. Por cierto, ¿qué nivel tengo? Hablando de pico mejor. 29 y medio. Si consigo... Si consigo nivel 30, voy a volver a intentar hacer un pico de acero. Aparte, queremos también hacer flechas de acero y todas esas cosas, ¿no? Para hacer todo el tema de más flechas llameantes y esas cosas. Me encantaría hacer virotes explosivos como me han pedido, pero sin ballestas y hay que hacer cargas y todo. Es un rollo, tío. No me. A ver, no me gusta porque es muy caro y no tengo ballestas. Básicamente me da mucho coraje hacer cosas para un arma que no tengo. Podríamos hacer un sniper, pero me saldría amarillo-naranja. Lo haré y lo probaré, pero que no. No me entusiasma demasiado. Si fuera verde, si tú, bueno, sí, venga, verde, guay, lo llevamos ya así. Pero para tenerlo verde, yo creo que va a ser mejor el hunting rifle. Bueno, como estáis viendo, esto no para, ¿eh? Esto no para, esto es un mineo a tope. Vale. Y como veis, esto no, si nos ponemos, esto no para. Menos mal que el pico este es buenecito. Por cierto, eres tan bueno que te puedes romper. Bueno, ya tenemos algo. ¿Vale? También os tengo que comentar otra cosita. Como ahora atardece. Bueno, los zombies se ponen a correr a las 10 de la noche. Y claro, como yo no tenía para que la noche durara 6 horas. Ya a las 4 de la mañana, o sea, a las 4 a las 5, ya esto se ponía ya normalito, ¿sabes? Que ya sonaba la música celestial a las 4 de la madrugada. Me pareció excesivo. Así que he recortado la duración del día. 2 horitas. ¿Vale? Y ahora la noche dura 2 horas más. Hombre, para darle un poquito más de realismo. Ojalá, digo yo. No dormiría ni el tato si a las 4 o las 5 ya iniciara de día, vamos. Así que lo comió por lo servido. He aumentado un poquito más la noche. Y bueno, lo he hecho en el día 12, ¿eh? O sea, lo acabo de hacer ahora. No creo que esto vaya a buguear a la horda,
ni nada. Espero, espero, porque yo, vosotros sabéis que yo con el tema de las hordas estoy gafado. Porque yo creo que la horda del día 7 vino a las 12. A las 12 de la noche del día 7. No de la noche del 7 al 8. Porque me acuerdo yo que esa noche que vino un montón de zombies, escuchamos avispas. Las avispas son uno de los avisos de horda, vamos, de horda feral. Así que yo creo que ese día... Sí, la noche del 6 al 7, o cuando fue a las 12 de la noche del día 7, pues ahí fue la horda. No fue nada de la otra onda, fue una tontaja. Pero bueno, no sé. A ver cómo es la del 14. Eso sí, si podemos matar muchos zombies ferales, será mucho mejor porque, ya sabéis, piezas y esas cosas. Y el armamento aquí, uf, es súper precario ahora mismo. Como veis, tengo que estar muy pringado, pero pringadísimo, para poder tener un mínimo de subsistencia. No es que nada en la abundancia como en otras versiones, pero vamos, ya como veis son las 4, ¿vale? Yo ya empiezo a tener miedo. Venga, cervecita que te crío. ¿Vale? Bueno, yo ya empiezo a tener miedo porque... ¿Quién sabe si ahora en vez de las 10 son es a las 8 de la tarde? Esto se pone peligroso, ¿vale? Yo voy pasando ya de este área. Vale, aquí ya parece que es más normalito. Plomo se pica fácil, así que no hay problema. ¡Oh! 141 de wellness. Con los estofados de oso va solo. Y cuando ya tienes unos pocos de antibióticos ya... Te los vas tomando, aunque no tengas infección, pero te los vas tomando y eso te va subiendo el wellness que te gusta. Cualquier médico te diría, no, no mediques, y menos con antibióticos, porque aquí los microorganismos podrían desarrollar, los microbios podrían desarrollar defensa. Y ya no te harían efecto los antibióticos. Este juego te dice todo lo contrario. Usa antibióticos siempre que puedas, aunque no tengas nada. Es totalmente contraproducente, pero bueno. No ayuda a educar a la gente, por así decirlo. Estoy viendo demasiado... demasiado grava, no me está gustando. Venga, cuéntate bien. Vamos a hacer el recuento más o menos lo que tenemos. De camino que ya reparo el piquito otra vez. Vale, 22 de hierro, 29. Sí, no está mal. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Estoy escuchando algo, pero no sé qué es lo que es. ¿Sería la hoguera de la...? Sí, escucho como una hoguera. Es extraño. Mira, con todas las pedazos de cuevas que hemos hecho ahí. Aquí tenemos un montón de hierro más. Y es que esto no para. Esta cueva es genial, ¿eh? Ya en la mismísima entrada ya está hasta arriba de materiales. Yo siento que esto aburre, pero... Eso, setita. Por cierto, yo nunca he hecho un estofado de seta. No sé cómo se hará. Habrá que mirarlo. Porque creo que no es un recurso que tendrá que aprovecharse. A ver, aprovecharlo. Porque bueno, cueva siempre puedes coger, entrar al principio, desde el primer día, al menos para mirar las setitas o lo que sea, que siempre están en la entrada. Esta parte es más traicionera porque estoy viendo grava, Estoy viendo grava y no me gusta la grava. ¿Esto qué es? ¿Carbón? No. Ahora es hierro. Voy a dar un poquito a la izquierda, tenemos plomo. Perdón, no estaba picando eso. Estaba picando aquí. Vale. Se ha quedado como bugueado. Sí, una cosa extraña, la verdad. La verdad es que aquí se forman unos dibujos más raros a veces en las formas de...
del hierro, el carbón y las piedras, que yo veo cuerpo, cabeza, ojo y demás. ¿Será que yo me estoy quedando loco ya? Aquí parece que hay un dedo verde, ¿eh? Con la uña aquí. Estoy quedando loco, vamos. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un corte. Luego os voy a enseñar cuando más o menos se va a poner la noche. Y bueno, ordenaremos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Cuál va a ser nuestro tipo de defensa? Y cómo vamos a expandir la muralla en el sentido para tenerla preparada para la minimoto. Así que venga, gente, yo me voy a poner aquí a seguir a picar materiales. Y ahora nos vemos. Bien, estamos detrás de la casa. Vamos a hacer lo que os comenté. La entradita, aunque va a ser un poquito ahora mismo improvisada, ¿vale? De lo que sería la minimoto, ¿vale? Entraría por una rampa por aquí. Maravillosamente. No, espérate. Vamos a hacerla por aquí mejor. Más tirando por aquí, sí. Abortamos este diseño de rampa. Lo vamos a hacer de tres. Bien. Vamos a hacer maciza de rebarframe. Hasta aquí. Yo creo que más o menos. Vamos a hacer la prueba, a ver. Pero solamente poniendo rebarframe, ¿vale? Vale, si pusiéramos cuesta, cuesta. Aquí también cuesta. No, habría que poner otro más. Sí, habría que poner más. En plan, esto. Uf, estos son muchos materiales, no sé si tengo cemento para todo esto. Esperemos que sí. Vale. Y ya aquí haríamos. Eso sería metal trashing, ¿vale? Y tendríamos que hacer dos desconexiones. Así que esto tendría que tener como una especie de puente hacia adelante. Que tendríamos que hacérselo. Vale. Bien, pues venga, vamos a ir quitando, vamos a ir rellenando esto con. Ya estoy escuchando los pajaritos, ¿vale? Yo no sé. Yo. Es posible que a las 8 empiece la horda, ¿eh? Puede ser que. Pues sí, puede ser muy. Que dentro de una hora, ¿cómo está el sol? Bueno, no creo que en una hora sea la horda. Venga, con la pistola todo se hace rapidísimamente, ¿vale? Y sí, lo voy a hacer a lo bruto. A lo bruto, con todo, con esto. Por cierto, ya que estoy. Yo soy tonto también. Vamos a hacer un poquito más de cemento. Vamos a dejar haciéndose cemento ya que tenemos varias forjas. Y la grava en verdad la podemos coger de cualquier otro lado. De aquí, por ejemplo. Podemos ir cogiendo la grava. Dejo una pala por aquí. Sí, maravillosa pala. Bien. Aquí. Tú. Fuera. A ver. Tú. Aquí. Esto. La mitad. No, aquí. Y la otra mitad también. ¿Cuánto? Oh. Venga. Y volvemos. Si luego se nos agota, pues seguimos. Venga, seguimos. Antes ha venido una mini horda, ¿no? Mientras yo estaba preparándolo todo. Y bueno, ha sido, tú sabes, un poquito mej. No ha sido muy temible. Vamos, solo con los pinchitos. Vamos, es que ni han roto los pinchos en realidad. Los han dejado un poquito ahí tocadito, pero ya está. Vamos, ni de coña va a llegar, ¿vale? Hay que ser sincero. Bien, cuesta, cuesta y cuesta. Pistolica. Y venga, para adelante. Dijimos más rebarframes, sí. Sería aquí. Vamos, esto si no consigo hacerlo ahora. Ya ves, mañana. Saliendo con mucho cuidadito. Se podría hacer, vamos.
Perfecto. Ahora la cuestifica. Bien. Tiene que hacer otros 6 más, creo, mínimo. Bien. Seguimos a lo nuestro. Esperemos que esto sea luego seguro. Y que no esté haciendo una trampa mortal hacia mí para cuando venga los zombies ferales. Pero bueno, hay que arriesgar, hay que arriesgar, hay que ser... Oh, mira, va a llegar lo justo para esta plataforma. Luego vamos a ver si tenemos algo más de... algo más de materiales para que podamos hacerlo. Hay que meterle un nivel más. Sí, hay que meterle un nivel más. No tengo madera. Joder, pues sí que he tragado, vamos. ¿No hay sol? O... esperemos que no me la estén jugando, ¿eh? Y esto oscurezca a las pocas. Vamos, me daría un yuyu. Esto tiene aquí el hierrocito, vale. Las piedruski, venga. Pues va a salir para poco. Para muy poco. Hay que ponerse a coger piedra ahora en nuestra mina interior. Y a tomar viento. Vamos a mirar el sol. Porque yo aquí no lo entiendo, ¿eh? Esto tiene pinta de noche ya, ¿eh? Sí. ¿Dónde están los grillos y todo? Yo me meto para casa ya porque... Sí. Esto tiene pinta de noche. Parece que va a atardecer a las 8. Y yo no me la pienso jugar. Así que nada. Vamos a mirar un poquito... Bueno, así tengo tiempo luego por la noche a... ahí haciendo cosas. Vamos haciendo alguna cosita que yo he dejado en el tintero. También la puedo mostrar. Y es esto. ¿Vale? Vamos a ir dejando cositas aquí. Bien. Lo importante es los metal trashing. Metal. Aquí. Metal trashing. Bien, 56. Parece ser que no, Yo creo que como esta es la primera vez que cambio la hora, no sé más o menos cómo va a ser todo esto. Así que claro, uno está ahí que no quiere verse con zombies encima ya del tirón. Vamos, que soy un cagueta, que no lo voy a... No me voy a... ahí por la rama. Vale, a las 8 no. Vale, bien. A las 8 parece que no. Yo es que ya escucho los grillos ya, no veo el sol y ya me vengo abajo. Pero bueno, mira, ya teniendo los bordes estos hechos ya, es más fácil, creo que no, hacer todo esto de metal trashing para evitar las incursiones arácnidas. Y si me sobra que lo dudo, el hierro. Voy a intentar ponerle chapa a todos los pinchos. Eso va a ser dificilísimo, pero creo que ya eso sería una grandísima defensa. Vamos a ir por el otro lado mejor. Y este lado lo vamos a dejar un poquito ahí al descubierto ahora mismo por el tema de la... la entrada de la minimoto. Más que nada porque quiero hacerle por ahí una entrada especial y eso. Aunque también necesitaría hacer más cobblestones. Y pensar qué tipo de... ¿cómo decirlo? Pilares tengo que poner y demás. Supongo que pilares de concreto mismo. No me voy a comer mucho la cabeza. Pero bueno, hay que hacerlo. Ahora me voy a poner... ahora ya abajo me voy a poner yo a sacar piedra grande para seguir... para seguir haciendo tanto grava como cemento. ¿Vale? Yo, es que esto es engaña mucho porque es que prácticamente esto ya es principio de una noche, vamos.
Vale, hemos gastado ya todo el metal trashing. Eso parece. Pues venga, vamos a seguir haciendo. Metal trashing, vente conmigo. 29. ¿Cuántos salen? 87, más que antes. Parece que lo vamos a poder hacer sobradamente, ¿eh? Eso es muy bueno. Porque ya todo el hierro que consigamos ya lo podemos dedicar a experimentar para hacer cosas con el acero. O hacernos, o crastearnos algunas herramientas. O mil y una cosa, vamos. Eso sí, el cuero lo necesitamos. Yo no paro de decirme que... Bueno, este capítulo no hemos tenido oportunidad ya de hacer nada de cuerete. Vámonos. Es que no podemos, vamos, prácticamente. Así que es lo que hay. Ay, bueno. Ya, esto ya está casi ya. Yo, espérate una cosita. Porque yo soy muy listorro. Y no me voy a caer. Ni nada por el estilo, ni las esquinas. Vale, bien, bien. Esto aguanta, ¿vale? Parece que aguanta. Uy, había escuchado unos ruidos. Porque yo tengo malas experiencias con estructuras que no aguantan. ¿Vale? Chupasitos. Bueno, no nos comamos el coco. Y vamos a terminar ya, vale. Esta parte ya está casi ya terminada. Parece ya que estamos ya llegando a la zona donde ya no quiero seguir poniendo, ¿vale? Así que nada, gente. Vamos a dejar ya... Mierda. Vamos a dejar ya esto que tenemos que romper. Vamos a dejar ya el capítulo ya por hoy. Muchísimas gracias por verlo. Y espero que, bueno, os haya gustado un poquito. Ya habéis visto los avances. Ya prácticamente yo creo que la base está hecha. Me gustaría hacer una mega construcción así guapa. Pero parece que el juego no me da mucha... No me da mucha oportunidad. Aparte, yo no entiendo. O sea, el blog del desarrollador salió que iban a poner los bloques o un material nuevo de acero para poder hacer, ¿sabes? Un nuevo tipo de construcción y demás, de hierro, gente guapa. Pero yo no veo que pues, se pueda hacer nada. Yo no sé si es que hace falta un libro, otro libro, o va a ser para Alpha 3 al final. No lo sé, no lo sé. Así que si vosotros sabéis algo sobre ese tipo de cosas, por favor, comentad los vídeos. Si os gusta el vídeo, like, compartir, suscribirse. Pero sobre todo, si sabéis algo que yo no sepa, por favor, compartir vuestros conocimientos. Sí, más o menos dejar margen. Así que nada, gente. Ya en el siguiente capitulillo, el día 13, no creo que salga mucho, simplemente aquí un poquito ahí a lo cagueta para hacer esto y poca cosa más. Ya también haremos aquí una plataforma justamente por aquí, ¿vale? O lo mismo, un puentecito de aquí para la minimoto, quién sabe. Si me da, yo lo hago, aunque tendría que poner un pila aquí en medio y sería una faena, perdería un poquito de cultivo. Pero vamos, de cultivo vamos bastante bien, ¿eh? Sacamos muchísimo más, vamos. Así que venga, gente, nos veremos ya en el siguiente capitulillo. Hasta otra.